Muy buenas noches. Nos complace darles la bienvenida a este lugar santo, nuestra parroquia de San Bartolomé. Es muy importante su presencia en este lugar. Antes de comenzar la Eucaristía, le pedimos a todos que tengan presente lo siguiente. Primero, cada persona se ubica en los puestos que están señalados en cada banca, guardando la distancia y mantiene el tapabocas bien puesto. Segundo, no poner los pies en el reclinatorio. Tercero, apagar el celular. Muchas gracias por seguir estas recomendaciones. Con alegría le recibimos en este lugar santo para celebrar la última misa del año, con la que agradecemos al Creador por todo lo que nos ha permitido lograr en este año que termina y poner en sus manos nuestros planes para el año nuevo que se nos avecina. Los planes de Dios no son nuestros planes. Debemos aprender a descubrir a Dios en cada acontecimiento de la historia y por eso damos gracias por tenernos aquí este día, habiendo superado la difícil situación del año que termina y pidiendo su protección para que en este nuevo año nos ampare y limpie el planeta del virus que nos ha dado ya muchas lecciones a la humanidad entera. Puestos bajo la protección divina, comencemos con mucha fe y alegría esta santa misa. De pie, por favor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte.
noches para todos. Pues como entonábamos en ese canto, y vengo a decirte gracias, cada uno de nosotros, al finalizar este 2021, aunque haya sido difícil para muchos, por distintas causas, hoy venimos a decirle gracias al Señor, porque muchos no están con nosotros. Vamos a colocar nuestra vida aquí en el altar del Señor. Vamos a decírselo, pero también vamos a encomendarnos a Él, al Señor de la historia, para que nos permita seguir escribiendo una historia de salvación en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Dios conoce nuestra vida y conoce nuestros errores, conoce nuestras caídas, conoce nuestras oscuridades, conoce nuestros pecados. A Él, que es misericordioso, le reconocemos esos pecados y les pedimos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que has establecido el principio y la plenitud de toda religión en el nacimiento de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos nos concedas la gracia de ser contados entre los miembros vivos de su cuerpo, porque sólo en Él radica la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, es el momento final. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es el momento final. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. Palabra de Dios. Alégrese el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre, proclamad día tras día su victoria. Alégrese el cielo, goce la tierra, retumbe el mar y cuanto lo llena. Victoreen los campos y cuanto hay en ellos, aclamen los árboles del bosque. Delante del Señor que ya llega a regir la tierra, regirá el orbe con justicia y los pueblos con fidelidad. Señor esté con ustedes. Comienzo del Santo Evangelio según San Juan. En principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios,
a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo: este de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia, porque la ley se dio por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Muchos 31 hemos tenido nosotros la oportunidad de vivir. Hay unos hermanos nuestros que ya no están aquí. Hoy los recordamos. Amigos, familiares, personas que se fueron ya por el COVID o por alguna otra enfermedad o por otra situación. Se fueron esas personas. Y yo quiero que hoy también los recordemos y oremos por ellos. En un momento de silencio, recordemos a esos seres queridos o amigos o parientes que este año se nos adelantaron en el camino hacia la eternidad. Fíjense ustedes que en nuestra cultura, en nuestro ambiente, hay muchos rituales, llamémoslos así, rituales o costumbres que la gente tiene para despedir un año. Rituales, podríamos decir, son válidos. Oigan bien, rituales que podríamos decir son válidos, no para nosotros. Rituales para dar gracias, o rituales para sacudirse de todas las energías, como dicen, negativas del 2021, o de todas las cosas difíciles o malucas que vivieron. Entonces la gente tiene sus rituales, que van desde prácticas esotéricas hasta las prácticas supersticiosas, algunas mezcladas con elementos cristianos. Y entonces, ¿qué hace la gente hoy como rituales para despedir el año? Supersticiones. Muchas supersticiones, agüeros, amuletos, desde la ropa amarilla. No van a decir el padre, no es amarilla, es el dorada. Hasta la maleta alrededor de la cuadra, las 12 uvas,
los baños de yo no sé qué más, las velas de tal color. Entonces la gente tiene rituales que parecen bonitos. Valga la pena decir que ningún elemento tiene poder de nada, porque son elementos creados por el hombre o creados por Dios, como las plantas. Entonces se bañan, yo no sé qué. Otros tienen otros rituales, digamos que más folclóricos. Entonces no perdonan esta noche la rumba. Eso es un ritual. La rumba y alrededor de la rumba el licor. Esos son rituales, formas de despedir el año. Válidas para mucha gente. Válidas para mucha gente. Pero para nosotros, los cristianos, solo hay un ritual válido. Solo hay una forma que no se debe mezclar con otras paganas, esotéricas, supersticiosas. Solo tenemos una forma de despedir el año. Es volviendo al principio, al origen. ¿Y quién está en el origen? ¿Quién está en el principio? Nos decía el prólogo de San Juan, el Evangelio. En el principio existía la palabra. No había nada antes. La palabra. Es decir, en el principio estaba Dios. Él es el principio de la historia. Sin Él no habría historia. Sin Él no habría vida. En Él fueron creadas todas las cosas. Sin Él no habría meses. Sin Él no habría 31 de diciembre. Sin Él no habría existencia. Sin Él no habría aliento para nada. Sin Él, porque Él es el principio de todo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Porque Él es el Señor de la historia, no solo universal, sino de nuestra historia. Y por eso para el creyente, por eso para el católico, el único ritual, la única forma válida, verdadera y correcta de despedir el año es volver al principio. Es decir, colocarse en la presencia de Dios. Colocarse en sus manos, porque Él es el Señor y dueño de todo. No es unos interiores, unos cucos amarillos que nos va a traer el bienestar. No son unas velas de colores, no son las maletas alrededor, no son esas costumbres que son válidas, repito, pero no para los cristianos. Saben que a mí me ha gustado, y aquí en San Bartolomé lo he hecho, a excepción del año pasado por el confinamiento y este año, pero me ha gustado hacer algo que es despedir el año en la presencia de Dios, en oración, en fraternidad, en unión de los hermanos. Y no sé si ustedes recordarán, pero lo hemos hecho. Una costumbre que ojalá pueda yo retomar, mediante a Dios, de decirle a los católicos: oigan, ustedes quieren una forma de despedir el año que no sea alrededor del trago, del desorden, de los excesos, que no sea alrededor de la superstición,
de otras creencias, pues qué bueno reunirnos en la presencia de Dios y no como un amuleto más, ojo con eso, sino como el reconocer que el Señor de mi historia, que el dueño de mi vida, que el hacedor de mi vida es Dios, no son los astros. En estos días se ponen de moda en los medios de comunicación las consultas a los astrólogos. ¿Qué nos trae? Válido. Todo eso, consultar todo eso, válido para todos los demás. Pero no válido, no válido para un cristiano. Es incompatible, porque cuando se hace eso, no estoy reconociendo que Dios sea el Señor de mi vida. No estoy reconociendo que Él sea el guía de mi vida. No estoy afirmando que mi vida está puesta en las manos de Dios. Por eso es muy valioso la presencia de ustedes aquí esta noche. No para cumplir un ritual, sino para reconocer y decir gracias, Señor. Gracias por este año, que para muchos ha sido de dificultades, enfermedades propias o de cercanos, de dificultades económicas, de dificultades, por qué no decir, hasta sentimentales. Para muchos ha sido difícil, pero aquí están, venciendo de la mano de Dios toda adversidad, venciendo de la mano y con el poder de Dios toda dificultad, todo tropiezo, levantándose de las caídas y reconociendo que no podemos vivir sin la ayuda del Señor de la historia, del dueño de la vida, del que estaba en el principio. Y aquí estamos para renovar nuestro sí a Él, porque Él, que existía en el principio y que por Él fueron creadas todas las cosas, se hizo hombre. Es el misterio y el acontecimiento que estamos celebrando estos días, al niño del pesebre, que se hizo hombre, que puso su morada, su casa, su habitación, su tienda, su tabernáculo entre nosotros. El Emmanuel, escuchábamos en algún día de la novena. Y entonces, al estar aquí, estamos diciendo: yo no necesito ningún otro ritual, yo no necesito nada, yo solo necesito que mi corazón, que mi vida, que mi existencia sea el nuevo pesebre, el nuevo lugar donde Dios ponga su morada, donde Dios viva, para que la historia, nuestra historia, se convierta en una historia de salvación, salvación, y no en una historia de condenación, no en una historia de desdicha, no en una historia de fracaso, no en una historia de sinsabores, no en una historia de frustración, sino en una historia de salvación. Por eso despedimos este año en la presencia del que existía antes que nosotros, de Dios. Porque lo repito, hoy mucha gente celebra a la manera pagana, sin Dios. O mezclan. Eso mezclan de todo. Mezclan cosas católicas con otras cosas. Ah,
Damos gracias a Dios porque estamos aquí, porque hemos podido vivir, porque hemos aprendido lecciones. Sin duda, hemos aprendido lecciones de las dificultades. Nos hemos enriquecido. La vida es una escuela. Este año ha sido una escuela de aprendizaje. Y ojalá hayamos aprendido cosas muy buenas, muy buenas. Entre ellas, hayamos aprendido que estar lejos de Dios es la peor decisión. Que vivir a espaldas de Dios es lo peor. La luz vino a la tiniebla. Decía el Evangelio, Jesús vino a la tiniebla, pero la tiniebla no le recibió. Vino a los suyos, pero los suyos lo rechazaron, no lo recibieron. Que hayamos aprendido la lección este año, que no podemos vivir sin Dios. Y hayamos aprendido la lección que necesitamos para el año que se inicia. Vivir con Dios, no de cualquier Dios, no del Dios que el hombre ha creado, sino del Dios que Jesucristo, el Verbo, ha revelado, manifestado, dado a conocer. Que hayamos aprendido lecciones, lecciones de aprender a perdonar al que nos ha ofendido, para no trasladarnos al nuevo año con odios, con resentimientos, con espinitas. Que hayamos aprendido la lección que tenemos que ser solidarios, que no podemos seguir siendo egoístas, pensar solo en nosotros y que el mundo gire en torno a mí. Que hayamos aprendido la lección que mi vida, como la de Jesús, está para servir a los demás. Que hayamos aprendido la lección que no podemos vivir sin espiritualidad, sin sacramentos, sin Eucaristía. Que no podemos vivir sin Dios. El Dios que está encarnado, no solo en la historia, sino en los sacramentos, y particular y especialísimamente en la Eucaristía. Que hayamos aprendido la lección de corregir, de aceptar con humildad nuestras fallas, nuestras equivocaciones, y pedir perdón a Dios y también al otro. Tantas cosas para iniciar el nuevo año con un nuevo corazón, un nuevo pensamiento, una renovada fe, una renovada vida en Jesús. Porque si no, me lo han escuchado decir ya en otras ocasiones, porque si no, lo único que cambiará de hoy a mañana, ¿qué será? El almanaque. El almanaque, fin 2021, pongamos el 2022. Pero nos trasladamos para mañana con los mismos resabios, con las mismas soberbias, con las mismas faltas, con la misma espereza espiritual. Entonces, si nos trasladamos con lo mismo, no será un año nuevo, será el mismo año. Todos tenemos el sueño, y ojalá que así sea, yo también. Todos tenemos el sueño que teníamos hace un año, hace 2 años, hace 3 años. ¿Cuál es el sueño? La ilusión que tenemos, y lo decimos, lo deseamos, escribimos mensajes, mandamos, y eso es bonito y está bien. ¿Cuáles son los sueños, ilusiones que tenemos en una fecha y en una hora como esta? Desear siempre que el otro año sea
sea mejor, pero lo terminamos peor. No va a ser mejor. Si lo terminamos con todas esas bobadas que dije ahora, si lo terminamos con esos rituales que dije ahora, si lo terminamos no volviendo al principio, al Señor de la historia, va a ser lo mismo, y de pronto no lo sabe. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad, porque cerrar un año es la oportunidad de abrir otro. Abrimos la puerta con expectativa, con ilusión, con alegría, con gozo. Pues abramos esa puerta del nuevo año, pero con la certeza de saber que al tocar esa puerta vamos a encontrar a Jesucristo. Vamos a aceptarlo a Él. Y si ya lo hemos aceptado, pues vamos a seguir con Él. A mí me cuestiona mucho que los católicos hayan desplazado la celebración de la misa por todos esos rituales. Yo no sé si ustedes se acordarán, pero los que son como de mi edad y un poquito más, les alcanzó a tocar. A los más nuevos, a los monaguillas, no les tocó, pero a mí me tocó. Yo recuerdo cuando estaba así como ellos, yo recuerdo que la misa de fin de año en mi pueblo, ¿a qué hora era? Era las 11 o pasada de las 11, para que nos cogiera la llegada del nuevo año. ¿Nos cogiera dónde? En la iglesia, con la bendición de Dios, y arrancar el año siguiente con la bendición de Dios. Y eso se fue desplazando, porque fuimos metiendo en esos horarios los rituales paganos, las costumbres paganas, y entonces ya nos toca adelantar. Y entonces ya yo digo, bueno, si yo la hago a las 11, ya no. Si la puse a las 8, y yo estoy seguro, la próxima vez me va a tocar hacerla a las 7 o a las 6, o a las 4 de la tarde, porque hemos ido desplazando, no solo el horario, es que lo grave de eso es que detrás de eso hemos ido desplazando a Dios, al Señor de la historia. Porque ya no es el centro, y entonces no queremos estar bajo su patrocinio. Pero yo recuerdo esa bonita costumbre. ¿Les tocó o no? ¿O será que yo soy muy viejo? No. Levanten la mano los que les tocó asistir a misa en esos horarios. ¿Qué asistían? ¿Nos tocó? A mí me tocó. Y chévere. Y entonces sonaban. En la calle, faltan cinco, doce. Y uno en la iglesia. Y la bendición y el abrazo, ¡qué bonito! Y eso se fue desplazando. Pero eso denota que hay un desplazamiento. Desplazamiento de las realidades espirituales. Hermanos, pues hoy tengamos ese sueño. Yo también tengo ese sueño, que el otro año, que en unas horas va a comenzar sea mejor. No porque este haya sido malo. Ha sido difícil. Y en lo personal, muy difícil. Y muchos saben por qué. Pero no puede decir que ha sido un año malo. Ha sido un año de la mano de Dios, de aprendizaje, de lecciones. Que este año que viene, para ustedes, para sus proyectos, para su familia, sea un año, como decimos, de bendición. Pero para ser de bendición, vivamos bajo la bendición. Como el Verbo se hizo carne, pues que se haga carne en cada uno de nosotros, en esta Navidad, en este nuevo año, que habite en nuestros hogares. Y ojalá, desde mañana, lo van a ver. Misa del primero de enero,
Lo van a ver en esta y en todas las iglesias. Misa del primero de enero, primera misa del año. ¿Cómo creen que van a estar las iglesias? ¿Vienen las señoras, los señores que en la noche no trasnocharon, que no celebraron esos rituales? Bien, de resto, un primero de enero, eso es una ciudad fantasma en todas partes. Comenzamos, terminamos el año mal y lo comenzamos mal. Yo quiero invitarlos a ustedes, termínenlo bien y comiéncenlo bien. Y bien es en la presencia de Dios encarnando en su historia. Que así sea. Vamos a unirnos a las peticiones. Dios de amor, escúchanos. Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que Dios siga impulsándoles y fortaleciéndoles en el ministerio que les ha sido encomendado, para que puedan cosechar buenos frutos de este año que finaliza y trabajar con esmero en el año que se nos acerca. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que se dejen inspirar por los ideales del reino y en sus proyectos figure siempre el progreso y oportunidades equitativas para todos, a fin de lograr el desarrollo de los pueblos más desfavorecidos. Roguemos al Señor. Por los que sufren las consecuencias de esta pandemia que azota al mundo entero, para que Dios obre con mano poderosa y se manifieste en favor de todos aquellos que han perdido sus trabajos, fuentes de empleo y los que han visto fallecer a familiares y seres queridos, roguemos al Señor. Por todos los grupos de nuestra parroquia, para que siempre se encuentren dóciles y disponibles a la labor pastoral y que en vivencia de su carisma promuevan siempre la unidad como camino eficaz para desarrollar una pastoral en conjunto. Roguemos al Señor. Para que nuestros proyectos en el nuevo año cuenten con la bendición de Dios y podamos llevarlos a cabo para bien nuestro. Roguemos al Señor. Toma, Señor, la oración que este tu pueblo te presenta, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Ven a cantar, ven a cantar.
También de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, concédenos venerar dignamente tu grandeza con esta ofrenda y por la participación de estos sagrados misterios, vivir firmemente unidos en un mismo sentir, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque por el misterio de la palabra encarnada, la luz nueva de tu gloria se desplegó ante los ojos de nuestra alma, para que mientras conocemos a Dios visiblemente, seamos por Él arrebatados al amor de lo invisible. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor.
fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Cena como el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron y de todos los que han muerto. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de los que en sus casas y hospitales están enfermos, o los que están abandonados, o los que tienen tristezas en sus corazones, de todos los que sufren, Señor, ten misericordia, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. De alegría
por ser hijos de Dios, digamos las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digna ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Ten gracias al Señor, porque es bueno. Porque su amor es eterno, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y su fidelidad es para siempre y su gran amor se esparcirá por los siglos. Thank you.
Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu ayuda continua, reciba los auxilios presentes y futuros que le envías, y sostenido pues lo necesita por el consuelo de las cosas temporales, ayúdale a aspirar con más confianza a los bienes eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Tengan la amabilidad de que se sientan a los avisos y un poquito de paciencia. Bueno, este momento es para agradecerle no solo a Dios, sino a ustedes que hayan querido compartir conmigo esta celebración de Acción de Gracias, que hayan querido venir a San Bartolomé a celebrar. Agradecerle muchísimo a quienes este año y los anteriores han sido de gran apoyo pastoral, pero también sacerdotal. Y por qué no decir personal. A Dios gracias, siempre va poniendo personas que nos apoyan, que nos ayudan, que nos tienden la mano. Los párrocos no podríamos solitos. Y yo quiero agradecerles, aunque no mencione los nombres, pero agradecerles a ese grupo de personas que aquí en San Bartolomé siempre están allí. Agradecerle a los fieles que han sido fieles de San Bartolomé, de celebrar su fe católica en San Bartolomé, de vivir lo que más puedan en San Bartolomé. No porque los otros sitios no valgan, ojo con eso, sino porque es muy importante como una familia. Por ejemplo, usted tiene una celebración, entonces su vecino tiene celebración de usted. ¿En dónde debe celebrar usted? En su casa, con su familia. No porque los vecinos sean malos, sino porque lo mismo nosotros celebramos. Y yo quiero agradecerles muchísimo porque la presencia ya es un signo. Agradecerles este año. Agradecerle obviamente a mi familia, particularmente mis hermanas que han sido de gran apoyo, y mis sobrinos de gran apoyo con mi mamá.
Bueno, agradecerles a todos. También pedir disculpas, porque como párroco he querido ser un buen párroco, un buen sacerdote, pero también me equivoco, también fallo, y de pronto hayan fieles que digan: no, eso no me gusta, esa misa del padre Luis Mario, habla mucho. Algún defecto tiene uno, pero tengan la plena seguridad que ha sido siempre con todo el cariño sacerdotal de querer servir esta parroquia, de querer servirlos a ustedes desde la palabra de Dios y conducirlos a todos, mostrarles el camino hacia Jesús. Pedirle disculpas si algún feligrés se ha sentido tocado, herido, empleados, colaboradores, en fin. Pero estamos en el camino, como decíamos ahora, de aprender. Agradecerle mucho a los que han sido muy fieles en otros municipios y también en Tuluá, a la Santa Misa en San Bartolomé. Si ustedes no se dan cuenta, aquí transmitimos la misa todos los días, incluyendo esta. Y hay unas personas que han sido fieles, no se pierden una misa todos los días en las redes sociales. En las redes sociales de la parroquia y en las redes sociales de Teluro, de Teluro Producciones. Ahí, en YouTube de la parroquia, en YouTube. Pero también en el canal CNC. Personas que en Andalucía, Río Frío, Galagrande, en distintos municipios donde tiene cobertura el canal, agradecerle mucho a Teluro, porque también desde que comenzó la pandemia no han interrumpido la transmisión de la misa y seguimos transmitiendo. Agradecerles a ellos también, a Teluro, a CNC, a Harold, su apoyo para transmitir la Santa Eucaristía. A propósito, ustedes pueden ver siempre la misa, después la pueden ver en YouTube y en el Facebook. ¿A quién más? A todos, agradecerles. Quisiera darles un abrazo fraterno a cada uno de ustedes, pero se los mando desde aquí. Sigamos orando y quiero invitarlos para mañana. Mañana es un día muy bonito, aunque como decía en la homilía, tal vez muchos por estar celebrando con rituales no cristianos ni se dan cuenta, mañana es un día de solemnidad, primero de enero, primer día del año, comienzo del año. Vamos a marcar el comienzo de la mano de Dios. Ojalá sobrios, despiertos, con una fe encendida. Y vamos a rendirle homenaje a la Virgen, porque mañana tenemos la solemnidad de María, Madre de Dios. Vamos a tener dos misas para que ustedes se repartan. Si se van a trasnochar mucho, sobriamente, en familia, porque es bonito ahí en familia. Miren, eso sí es bien importante. También no solamente lo recalco hoy, siempre lo he recalcado. Estas fechas como la de hoy son fechas muy importantes. Terminar, comenzar. Qué bueno en familia. ¿Sí? Así no hagan nada. Padre, es que no hacemos nada, pues, ¿qué tienen que hacer? Brincar, ¿ok? ¿Qué van a hacer? No, pues estar. El hecho de estar unidos ahí, ya eso es un buen síntoma para arrancar. Familia, y aprovechar, porque uno no sabe si el próximo 31 ya no esté alguno de la familia, un hijo, un hermano, un papá, una mamá, un abuelo, uno no sabe. Entonces es mejor aprovechar, estar allí. Entonces celebren hoy en familia, tranquilamente. Entonces mañana, misa a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Así que muchas gracias a todos los que colaboran en San Bartolomé. Vamos a dar la bendición, ahora sí. Voy a bendecirlos. Ustedes no necesitan más rituales. Ya reciben la bendición de Dios, no como un acto mágico, ojo con eso. Dicen amén para que reciban la bendición. El Dios, fuente y origen de la bendición, de toda bendición, les conceda su gracia,
derrame sobre ustedes la abundancia de sus bendiciones y los proteja durante todo este año que se va a iniciar. Él los mantenga íntegros en la fe, inconmovibles en la esperanza y en medio de las dificultades, perseverantes hasta el fin en la caridad. El Señor les conceda un final de año feliz y un comienzo del otro también próspero. Escuche siempre sus súplicas y los lleve a la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Le cantamos a la Virgen. Vamos a cantar, no sé si tengan eso preparado, el Dios te salve, que todos no lo sabemos. Vamos a cantar a la Virgen Santísima, el Dios te salve. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y chao, nos vemos más luego. Chao, chao.